Buenas noches, amigos. Bienvenidos a su programa Mesa de Análisis de Economía. Soy Virgilio Pesantes. El presidente Guillermo Lasso se enfrenta a su primer gran reto, no solo económico, sino también político, ahora que ha presentado un proyecto de ley denominado Creación de Oportunidades, ¿no? Ley de Creación de Oportunidades. Tiene varias aristas, aristas económicas, aristas laborales. Justamente para hablar de ese tema, hemos invitado el día de hoy al analista económico, el economista Pablo Patiño. Bienvenido, Pablo, ¿cómo estás? Hola, Virgilio, qué gusto estar aquí nuevamente, un placer y gracias por la invitación. Muy bien, Pablo. Bueno, entrando a materia, yo decía en la introducción que este es el primer gran reto político y económico del presidente, porque, bueno, el plan de vacunación ha sido un éxito, pero digamos que todo el Ecuador está volcado hacia un mismo horizonte, hacia un mismo sentido. Entonces, finalmente, ahí no hay que negociar nada, conversar nada, porque todos pensamos igual, prioridad vacunación. Una vez que termina eso, pues ya pasamos ahora a ese un tema mucho más polémico, más complejo, que es este proyecto de ley. Me gustaría, Pablo, que lo dividamos en dos, un punto más económico y luego un punto más laboral para poderlo conversar. Entonces, Pablo, más allá del tema de la especificidad de cada uno de los artículos que vamos a tocar, los más importantes, me gustaría escuchar tu opinión. A nivel económico, ¿tú consideras que, lejos de hablar de cada uno de los artículos, consideras que realmente va a lograr el objetivo este proyecto? Bueno, para eso, lógicamente, hay que entender cuál es el objetivo, la motivación del proyecto. Y, de hecho, por qué se lo engloba de varios temas, se los pone en un solo proyecto. Lo que se busca es la reactivación económica y en principio se busca atacar todos estos aspectos que en algún momento podrían parecer barreras para la inversión. Es decir, se entiende claramente que para que haya crecimiento se requiere que haya inversión y se busca justamente que estas normas faciliten y derriben barreras para la inversión. Por otro lado, tienes la parte tributaria, porque la parte tributaria, en principio, lo que busca es corregir estos desbalances que existían en el déficit fiscal. Y lo que busca, de alguna forma, es pagar la cuenta, digamos. Todos estos 9 años que se tiene con déficit fiscal y sin crecimiento, es decir, todo este déficit fiscal que no causó un mayor crecimiento y luego vino la pandemia, tiene que eventualmente ajustarse. Ahora, el momento no es el mejor, porque usualmente en episodios de recesión, como lo que pasamos por la pandemia, la macroeconomía convencional nos dice que debemos tener una política fiscal expansiva, es decir, o reducir impuestos o aumentar el gasto público. En este caso, pues, el aumento de impuestos terminaría causando una contracción en la demanda de los hogares, pero debería haberse compensado con una nueva inversión que debería traer estas nuevas facilidades. Muy bien. Pablo, justamente te preguntaba sobre este punto porque parecería ser que el presidente Guillermo Lasso, en este proyecto de ley, está yendo un poco en contrasentido a lo que él había conversado anteriormente, que era justamente lo que tú comunicabas, que era la reducción de los impuestos y el fomento justamente de la parte económica, sobre todo la economía de los hogares. Hablando específicamente de ahora el impuesto este que va a incrementar este nivel de impuesto a la renta, aquellos que ganan más allá de $2,000 mensuales en promedio, ¿consideras que este incremento tendrá un valor recaudatorio más grande que aquel que más bien va a ser un movimiento normal probablemente de muchas familias de clase media, que es restringir un poco los gastos? Sí, los impactos estarán por verse realmente, pues los modelos económicos funcionan aquí bajo varios supuestos, que en la realidad es lo que vamos a ver, que cómo se van a comportar los agentes económicos. Una ley tributaria que busca aumentar recaudación, pues tiene que efectivamente tener ese impacto, recaudar mayores impuestos. Ahora, uno puede recaudar mayor impuesto con una tasa en función a un crecimiento económico, es decir, no cambiar las tasas
de impuestos, la tasa tributaria o la tasa impositiva, y promover de que haya mayor actividad económica, por lo tanto, pues hay mayores flujos. La otra es, sabiendo que la economía o la actividad económica no va a crecer, aumentar esta tasa impositiva de tal forma que haya un efecto de redistribución. Básicamente, elegir quién es el que puede pagar la cuenta. Ahora, el impacto para que sea verdaderamente progresivo sí debería ser creciente, o realmente pues que el impuesto sea más alto a la medida que uno gana más. Sin embargo, con varios ejercicios que se han hecho teóricos de cómo podría realmente pues quedar unos impuestos o cuál sería el costo de los impuestos para hogares con ingresos mayores de $2,000, pues se podría ver que son en estos ingresos que son entre $20,000 y $60,000 al año por hogar los que tuviesen un impacto más grande, ¿no? Es decir, que la variación de los impuestos puede ser más grande que en relación, por ejemplo, a los que tienen mayores ingresos. Ahora, Pablo, es inevitable preguntar, bueno, vamos a preguntarte entonces en el segundo bloque, te voy a preguntar un tema más allá de tema de filosofía tributaria, ¿no? Me gustaría conversar en el segundo bloque de por qué buscamos incrementar impuestos, pero a la vuelta de la esquina hace un par de semanas, pues más bien hicimos reducciones de impuestos, que me gustaría que lo conversemos. Entonces, Pablo, ¿te parece? Vamos a hacer nuestra primera pausa aquí, en su programa Mesa de Análisis de Economía. Ya volvemos. Muchas gracias por seguir en sintonía. El día de hoy estamos conversando con el economista Pablo Patiño sobre, bueno, este nuevo proyecto de ley presentado por el presidente Guillermo Lasso. Te preguntaba, Pablo, hablábamos un poquito de este tema más allá de puntos de vista, de opinión. Se presenta un proyecto de ley en el cual, pues, incrementan los tributos para la clase media, se puede leer así, muchos analistas económicos, incluyéndote ahorita por lo que acabas de comentar, va directamente hacia ellos. Pero hace un par de semanas hubo una reducción de impuestos al tema de las herencias. ¿Tú consideras por qué ese movimiento, un poco que podría funcionar, podría verse un poco incoherente, de le quito impuestos a aquellas personas que de verdad tienen más, porque pues, si tienes herencias para entregar, pues tienes más, y afecto a aquellos que están luchando por salir adelante? ¿Cuál es tu opinión? ¿Crees que efectivamente tiene algo de sentido desde tu experiencia económica, decir quizás porque se necesita más rápido el dinero, o no sé? Bueno, realmente, conceptualmente, o la coherencia, tu argumento es válido. Realmente fuese poco coherente pensar de que si existen necesidades tributarias, bajar impuestos, sobre todo a estos patrimonios grandes, ¿no? Sea por herencia o sea por impuesto a patrimonio, ya que la herencia, de todas formas, y eso lo he repetido algunas veces, no es que la paga la persona que deja la herencia, sino la que la recibe. Entonces, el hecho que lo causa es este ingreso extraordinario que se tiene de estos nuevos bienes. Pero igualmente hay que preguntarse la efectividad de los tributos nuevamente en función a su objetivo. Si el tributo lo que busca es recaudar fondos para pagar los gastos o las inversiones del Estado, pues lo más efectivo siempre será tributar lo que tenga menos elasticidad, lo que sea más difícil eludir o evadir, ¿verdad? Entonces, el impuesto, digamos, a los ingresos, o por ejemplo al IVA, son impuestos que son de fácil recaudación y que están, digamos, sujetos o están en función a la actividad económica. La idea de la herencia, que si bien es cierto, un argumento que puede ser de que no recauda mucho y que por eso lo eliminemos, sí tiene que ver también con la idea, por lo menos en el concepto, que la mayoría de gente no paga el impuesto a la herencia, más allá que se sabe que se dejan herencias grandes,
la mayoría de gente no lo paga porque en vida o existen varios mecanismos para eludir este impuesto. Entonces, si es que realmente en la práctica el impuesto no está causando o no, la gente no lo está pagando, una forma de simplificar el sistema tributario es eliminarlo. Ahora, también hay otras teorías, lógicamente, que te hablan sobre la herencia o la acumulación de capital a través de generaciones como una de las principales causas de la desigualdad y la falta de igualdad en oportunidades. Es por eso que también, no desde el punto de vista recaudatorio, sino desde el punto de vista de política económica, un impuesto a la herencia ayudaría a este objetivo. Muy bien, Pablo. Ahí queda un poco más claro y tú como experto, pues, para nosotros y para nuestros televidentes, entender muy bien cuál es la diferencia entre los dos. Ahora sí, pues, regresando un poquito ahora al tema laboral, Pablo, que quizás es el más complicado. ¿Consideras tú, Pablo, que la presentación de un nuevo código laboral es acertada? O sea, ¿tú crees que pueden convivir los dos códigos? Porque se escucha una parte más técnica indicando que eso, bueno, está fuera de la Constitución. Y por otro lado, pues se escuchan unos expertos que dicen que sí se puede. ¿Tú consideras, más allá de que sí se puede, porque no vamos a hablar del tema constitucional, ¿tú crees que en la práctica puede vivirse con dos códigos? Yo creo que es muy difícil. Es muy difícil que convivan dos códigos. Más allá que también este argumento constitucional de que las personas que no tienen empleo no están retrocediendo sus derechos, yo creo que va a ser muy difícil porque en principio vas a tener dos códigos en el cual va a haber una preferencia sobre uno sobre el otro. Entonces, yo creo que los más afectados terminarían siendo estos empleos que son los que efectivamente requieren una mayor protección, por ejemplo, los trabajos de obrero o los que requieren menor calificación, porque en principio podrían parecer los menos productivos. Ahora, que convivan los dos también puede tener un efecto positivo en el sentido de que si lo que se busca con este nuevo código es que los empleos ocasionales, los empleos por hora, todo lo que se llama subempleo, entre la formalidad, sería algo positivo porque el problema no es tanto el tema de cuántas horas trabaja, sino que las personas que viven del trabajo tengan también estas redes de seguridad social, que es cuando entras a la formalidad, que te permita en los momentos que no tengas empleo o en los momentos que ya no puedas trabajar, tener tu jubilación o tu seguro de desempleo. Entonces, más allá que los empleos a lo mejor no son 40 horas a la semana, son menos, el tema es que tengan una cierta formalidad. Entonces creo que esos son estos aspectos que podrían ser positivos en una ley, en una nueva ley que modernice, digamos, el sistema o las leyes laborales. Sin embargo, la convivencia entre los dos sí va a causar en algunos aspectos, sobre todo pienso yo en los tipos de trabajo que son de baja calificación, la preferencia hacia un sistema mucho más flexible y más estable para los empleados. Pablo, leí hace poco algo que me parece súper interesante y me gustaría que lo tomes en cuenta para el siguiente bloque. ¿Qué pasa con aquellos empleos que van a tener menos de 3 meses, ¿no? Que son aquellos que todavía se pueden inmediatamente sacar para poderlos poner en el nuevo código, ¿no? Me gustaría que lo conversemos al regreso, así como también algunos puntos más específicos del tema de código laboral que me gustaría escuchar tu opinión. ¿Te parece si hacemos una nueva pausa, Pablo? Muy bien. Vamos a hacer una nueva pausa aquí en su programa Mesa de Análisis de Economía. Recuerden que pueden seguirnos en Twitter, UCSGTV, y en Facebook, UCSG-TV. Ya volvemos. Muchas gracias por seguir en sintonía. El día de hoy estamos conversando junto al economista Pablo Patiño sobre la propuesta de ley del presidente de la República, Guillermo Lasso. Pablo,
Te preguntaba antes del corte para que vayas pensando un poco la respuesta. En el momento en el que vamos a imaginar se aprueba este nuevo código, llamarlo así, y que va a vivir con otro código pasado, en el código actual existe un periodo de prueba de 3 meses en el cual uno puede, digamos que decidir ya no continuar con determinado colaborador por distintos motivos. Es más, ni siquiera requiere mucha explicación de acuerdo al código que actualmente tenemos, son los meses a prueba. ¿Consideras que en el momento en el que entre en vigencia el nuevo código, toda esta masa salarial de empleos que tienen menos de 3 meses, el empleador, consideras que un movimiento un poco sensato quizás para él será eliminar rápidamente esos contratos a prueba y regirse al nuevo código? Eso a la larga no nos dejaría igual, o sea, el número de cantidad de empleos eliminados por el tema del contrato a prueba no generarían una especie de punto de equilibrio con estos nuevos empleos. O existe una especie de no Sí, sé, lo que tú de. mencionas es correcto. Lo que tú mencionas es correcto. Lo razonable sería, si es que se aprueba esta ley y queda vigente este nuevo código laboral, las personas que tengan menos de 3 meses probablemente puedan pasar a este nuevo código, ya que para el punto de vista del empleador es más flexible y tiene menos costos de despido. Ahora, también las que estarían más vulnerables a este tipo de cambios serían los empleos que tienen menor especialización, ya que si tienes un empleo muy especializado, probablemente el empleado sí tenga la opción o el poder de negociación de decir, prefiero trabajar bajo el código actual. Y lo que tú mencionas también es muy importante. Realmente el éxito de este nuevo código laboral debería medirse en cuántos empleos adicionales se crearon, es decir, cuánto podríamos atribuir a la creación de nuevos empleos que en ausencia de este código no se hubiesen creado. Entonces, las personas que ya están actualmente en periodo de prueba de 3 meses y luego entran al nuevo código, pues claramente no son empleos creados, porque son empleos que ya existían. Y de hecho, ahí si hubiese un retroceso, hubiese un Por perjuicio supuesto. para los empleados. No obstante, otros trabajos que realmente por algún motivo no se hubiesen creado todavía, porque las personas o los inversionistas no estaban todavía dispuestos a comprometerse a largo plazo en el negocio, en una inversión, y esto les incentiva a crear esta nueva plaza de trabajo, pues podríamos atribuirle al código la plaza de trabajo. No obstante, vale decir también que el código por sí solo no crea empleos, realmente pues son varios factores, y entre esos está que la inversión pues sea rentable, ¿no? El empleado o la persona que trabaja no necesariamente es solo un recurso humano, sino también es parte de lo que el costo de la inversión y su productividad es lo que hace que la inversión sea rentable. Pablo, ¿cuáles serían los puntos desde tu punto de vista, valga la redundancia, cuáles serían los puntos más polémicos de este nuevo código laboral? Me gustaría escuchar tu opinión al respecto. A ver, lo que yo creo y lo que se ha conversado en las últimas horas, realmente, es un tema que fuese bastante polémico, es los procedimientos de despido y el plazo, digamos, de prueba. Porque, por un lado, el costo del despido termina siempre, puede causar esta baja productividad en las empresas porque las empresas prefieren no botar a alguien por los costos que representarían y mantienen a un empleado también a lo mejor que no es suficientemente bueno, y eso sí se lo ve como una especie de tal. Esto permitiría efectivamente que el empleador pueda hacerlo de forma mucho más ágil, despedir a las personas, sobre todo digamos, a los malos empleados o los empleados que no cumplen sus funciones. Pero lo dejaría también en la intención a él. Entonces yo creo que ahí puede haber una especie de polémica porque dependerá solamente en la visión del empleador de que el empleado no está cumpliendo su trabajo o no lo es suficientemente productivo y podrá justamente deshacerse de él sin mucho, digamos, esfuerzo en tema de tiempo y procedimientos.
y en costos. Y otro tema también que se discute mucho es la eliminación de la jubilación patronal, que si bien es cierto, también hay aquí un aspecto muy importante que se debe conversar también, de que los empleados, una vez que tienen ya casi 20 años, las empresas prefieren liquidarlos en ese punto para no tener que tener la obligación de la jubilación patronal. También hay la idea de que todas las personas merecen una jubilación o deben tener una jubilación, y si existe la jubilación del IES y la jubilación patronal, también pues se está actuando de dos lados a un mismo efecto. Por lo tanto, podría también llegarse a tener una sola jubilación que fuese la del IES, con tal que el empleado no se vea perjudicado. Bien, Pablo, ya para ir terminando la entrevista, ¿consideras que va a pasar a la siguiente fase este código o tú crees que va a quedar en la Asamblea? Yo creo que es complicado. Yo creo que es complicado, primero, el tema de que pase el CAL, porque sí abarca varios temas. Yo creo que igualmente, con una buena justificación y con normas constitucionales, creo que podría ser tratado el tema. A mí lo que yo no estoy tan de acuerdo es que temas estructurales y tan importantes sean tratados de forma urgente. Si los impactos de la ley son de largo plazo, son lentos también, y tampoco nadie espera que cambie la ley el día de mañana, el empleo aumente de forma radical. Entonces, estas leyes deberían ser tratadas de una forma quizás más consensuada, ¿no? Sin tanto apuro, haciendo los análisis correspondientes, porque son cambios estructurales importantes que también, si no son tratados de forma profunda, lo que van a crear es inestabilidad, porque el día de mañana pues, pasa esta ley un poco a la fuerza, el día siguiente con un sistema democrático pueden haber nuevas autoridades, y si no están los resultados a corto plazo, pues va a pensar que todo está mal y volvemos a cambiar todas las leyes. Entonces, este tema de hacia dónde vamos, por eso es importante el Plan Nacional de Desarrollo. Estas normas, estas leyes, deberían estar bastante ligadas al Plan Nacional de Desarrollo, hacia dónde debemos llegar y explicar qué es lo que se espera, ¿no? Explicar justamente aquí la teoría que está detrás de esta ley es que el Código Tributario impide el Código Laboral impide nuevas inversiones. Si es que efectivamente con un nuevo Código Laboral existen más trabajos o más inversiones que los que hubiésemos alcanzado, que es una cosa que tampoco no íbamos a poder saber, sin el cambio de la ley, podríamos pensar que es el camino correcto. Entonces, esos son los aspectos claves que habría que tratar y que no son, creo yo, temas tan claros, tan evidentes, como para que sea tratado de forma urgente. Mi recomendación fue esa, de todas formas, porque creo que el texto tiene cosas muy, muy buenas, cosas que son mejorables y los legisladores tienen que hacer su trabajo, para eso justamente están ahí, poderlo trabajar. Ahora, si lo pueden hacer y si podemos hacer una discusión, un debate nacional y consensuarlo en corto plazo, pues bienvenido sea. Pero usualmente estas cosas no son tan rápidas. Además que el presidente tampoco no tiene un apoyo en la asamblea mayoritaria. Entonces creo que se va a dificultar mucho el tratamiento de la ley. Bueno, muchas gracias, Pablo, por acompañarnos esta noche. Esperamos seguir teniéndote en unas próximas emisiones para seguir conversando, porque este tema viene largo. No va a ser tan rápido. También les agradezco a ustedes. Muchas gracias, Pablo. Y también les agradezco a ustedes, queridos televidentes, por acompañarme semana a semana aquí en su programa Mesa de Análisis de Economía. Recuerden, los espero el próximo lunes para seguir conversando de temas de interés nacional. Hasta pronto.